noches a todos los que se están conectando en este momento por las redes del Museo Archivo de la Fotografía. Mi nombre es Daniel Vargas, director del museo que pertenece a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Y bueno, pues en esta primera noche de museos del mes de enero del 2021, tenemos unos invitados de lujo y tenemos también un programa de cine experimental que les va a encantar. Está con nosotros el Festival Internacional de Cine y Video Experimental, FISURA, y sus organizadores. Así que no se lo pierdan, vayan compartiéndolo, por favor, vayan diciéndole pues a la gente que ustedes saben que le encanta todo esto del cine, del video, de la fotografía, porque también hay una pieza muy interesante de fotografía experimental. Y pues nada, vamos a darle la más cordial bienvenida a Carlos Cruz, a Sayan Orozco y a Julio Rojas. Bienvenidos, chicos. Hola, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Estamos muy complacidos de poder compartir un pequeño programa con la audiencia y con todas y todos los que nos sintonizan. Entonces, pues, nada, estamos muy contentos de estar aquí. Sí, muchísimas gracias por esta invitación y por darnos espacio en el museo, en la sede virtual que es el museo en esta ocasión. De igual manera, muchísimas gracias, Daniel, por la invitación y estamos bien contentos, contentas de estar acá con ustedes el día de hoy. No, pues el gusto es nuestro y qué mejor que empezar este 2021 con un programa como el que tenemos. Vamos a conocer a nuestros invitados. Y bueno, pues Carlos Alonso Cruz Martínez inició en 2010 su trayectoria en el campo del videoarte, disciplina que le permitió investigar y reflexionar de manera más amplia sobre la imagen en movimiento. Su trabajo como videoasta ha sido expuesto entre 2010 y 2019 en festivales de cine de México, Argentina, Turquía, España, Suiza, Chile, Estados Unidos, Ecuador, India, Perú, Colombia e Italia. Actualmente es fundador y director del Festival Internacional de Cine y Video Experimental FISURA México 2020. También está con nosotros Sayan Orozco. Ella es apasionada del cine y la fotografía. Se formó como profesional de la comunicación en la FES Acatlán de la UNAM. Mientras avanzaba en sus estudios, comenzó a ampliar sus conocimientos en sus pasiones, tomando cursos y asistiendo a diversos eventos culturales, mismos en los que se desarrolló pues las habilidades profesionales desde el voluntariado hasta la dirección de los proyectos. Por mencionar algunos, Distopía Radio, Sinergia Cine, Fototech 2016, Panorámica, Muestra Internacional de Cine Independiente, entre muchos otros. También cuenta con algunas publicaciones en revistas culturales, muestras fotográficas y actualmente colabora en FISURA y también en FICB. Bienvenida. Por último, tenemos a Julio Rojas, artista sonoro y experimental, artista sonoro y experimentador social. Su trabajo se ha desarrollado en torno a la creatividad y la pedagogía como ingredientes clave para la producción de sentido generador de estrategias artísticas disruptivas, haciendo énfasis en la experimentación transdisciplinaria, proponiendo dinámicas basadas en la interacción social con el entorno a partir de diversos dispositivos políticos, tecnológicos y culturales. Y bueno, pues este es el elenco que nos acompaña hoy en la Noche de Museos del mes de enero. Y pues estamos muy contentos de verdad de que hayan aceptado la invitación, chicos. Y pues vamos a platicar, vamos a abrir esta charla con comentar con el público que nos está siguiendo y que ya está haciendo algunas interacciones. ¿Qué es el cine experimental? A ver, platíquenos, por favor. ¿Cómo se digiere eso que muchas veces nos suena como algo tan misterioso, tan secreto? ¿Cómo lo definirían ustedes, Carlos? Hola,
Pues bueno, es una pregunta bastante compleja, ya que el cine experimental está rodeado de un montón de elementos que lo hacen clasificable, ¿no? Es decir, que en primera instancia tratar de definir el cine experimental sería capturarlo y encerrarlo en una jaula, y básicamente lo que hace este cine es que está en constante expansión, ¿no? El cine experimental tiene cruces bastante interesantes con diversas artes, como es la poesía, la escultura, el performance, el arte sonoro. Es un cine que va a contracorriente de la hegemonía del cine industrial, ¿no? En donde en el cine industrial vamos a ver una película donde se hacen esfuerzos para establecer un guión, para tener intenciones previamente ya concebidas y ejecutarlas de manera perfecta para guiar al espectador a través de una historia. El cine experimental es un bombardeo de destellos donde las cosas salen de control, donde las ideas se pueden contraponer, donde la representación de la realidad trata de ser eludida a través de la metáfora, de la poesía, ¿no? Es decir, que el cine experimental en ese sentido es una forma de expresión artística que en todo momento está tratando de buscar y elaborar nuevos lenguajes que se encuentran a través como de los medios tecnológicos, también cuestionándolos a sí mismo. Es un cine que, a diferencia del gran cine hegemónico industrial que conocemos, se hace con pocos medios, tiene un trabajo mucho más personal con los artistas, ¿no? Se hacen duplas o tripletas, pero no pasa como de una producción tan grande. El sentido de la libertad es sumamente importante, ¿no? La libertad que tiene el cine experimental es la de desbordarse a sí mismo e introducir conflictos, ¿no? Es un cine que introduce conflictos, y en ese sentido, pues bueno, puede abrir un abanico hacia lo político. Podemos tener una pieza de video experimental político, pero que elude esa forma de representación tradicional de la realidad. Entonces, los elementos se van dislocando, las hibridaciones van apareciendo, y un poco también es un cine arriesgado porque trata de perder el control. El cine convencional, en general, todo lo que tiene que ver con la profesionalización de las artes, siempre quiere tener el control de las cosas. El cine experimental un poco trata de huir de ese control, de que el director, más allá de ser un director, sea un parte más, un elemento que va construyendo con el espectador, con la película, con la vida misma, un entramado de imágenes. Pero no se, el control, la idea del control también es algo que se desvanece, ¿no? Es un poco por ahí la definición que yo puedo dar del cine experimental. Sí, y justo, nada más hay como un comentario adicional. Diría yo que es un cine que está siempre abierto a la experimentación, gracias a la, pues justamente como decía Carlos, a la ciencia, el desarrollo de la ciencia, o más cercanamente a la falta de ella, porque desafía mucho esta cuestión de creatividad técnica, ¿no? En la cuestión de desarrollo. Y que, bueno, como su nombre lo dice, está todo el tiempo experimentando y que nos invita a vivir esa experiencia. Para el público que se va sumando, ¿qué nos podrían decir, por ejemplo, del contexto en México? Es decir, ¿cómo se ha desarrollado el cine experimental en los últimos 30 o 40 años, y quiénes son por ahí los exponentes que a lo mejor el público podría ir investigando para conocer más de este tema? Yo, como decía Sally, tiene que ver mucho con la tecnología, ¿no? Entonces hay que recordar que a México la tecnología llegó un poco tarde, ¿no? Entonces la gente que empezó, por ejemplo, a comprar cámaras mini DV, pues era gente que tenía dinero, de algún modo.
Entonces, entre ellos salió gente como Paula Weiss. En México, alguien bien importante es Naomi Human, Sara Minter. Y bueno, luego, a partir de esa primera escuela, hay una segunda, unos herederos, ¿no? Que son nuestros maestros. No sé si alguien quiere comentar, por ejemplo. Sí, 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 totalmente. Creo que lo que los referentes que pone Julio, pues bueno, son principalmente en el contexto nacional, son sumamente fuertes. Y un poco antes de ellos, la figura de Rubén Gámez fue creo que el parteaguas dentro de lo que conocemos del cine experimental. Fue un explorador adelantado a su época, ¿no? Y que a partir de eso, incluso ahora que ya se escribe más sobre Rubén, sigue siendo desconocido, ¿no? O sea, se conoce en el círculo, se conoce con los artistas que están elaborando textos y que proyectan las películas como La Fórmula Secreta, Los Magueyes, Tequila, etcétera. Pero para el gran público, para el gran grueso de la sociedad, sigue siendo un verdadero desconocido, ¿no? Al igual que muchos de los pioneros o actores principales del cine. En ese sentido, justo creo que también de ahí, de Rubén Gámez y a lo que comentaba Julio, como Sara Minter, ¿no? Paula Weiss, Naomi Human, pues Jimena Cuevas, ¿no? que han hecho un trabajo interesantísimo, Ricardo Nikolayevsky, y un montón. O sea, digo, mencionar a todos también sería algo complicado, digamos. Vamos elaborando esto como una charla. Hay más, hay muchos más. Pero un poco el caso eso de la aparición, sí, de Rubén Gámez es parecido a lo que pasó con Fluxus, ¿no? Fluxus fue un movimiento, pero fue mucho posterior cuando cobró una importancia, digamos, para lo que está por fuera del movimiento, ¿no? En ese caso fue muy parecido con Rubén Gámez, que nunca tuvo el lugar quizá que se merecía, ¿no?, en la historia del cine. A diferencia, por ejemplo, de Paula Weiss, que sí fue como reconocidísima, a diferencia de Naomi Human, que también, ¿no?, que son grandes, por eso lo digo, ¿no?, son grandes maestros, porque al final de cuentas nosotros somos herederos de lo que ellos y ellas trajeron, ¿no? Súper interesante todo esto que comentan. Por favor, el público que se está sumando, vaya haciéndole preguntas a nuestros invitados del día de hoy, que ya se las van a estar contestando aquí en el chat de este conversatorio de Noche de Museos. Y justamente quería como contextualizar lo que ha ocurrido pues en años anteriores en México, porque pues los invitados que tenemos aquí son los creadores, son los organizadores de un festival justamente de cine experimental, que ya estaría muy orgulloso el autor de Coca-Cola en la Sangre o La Fórmula Secreta, pues de ver a estos jóvenes generando un festival de la talla de Fisura. Entonces, vamos a hablar de Fisura, de qué es Fisura, cómo nació, el por qué se les ocurrió, Carlos, hacer un festival de este tipo y cuáles son los antecedentes. Además, también platíquenos, pues, qué es lo que los une a ustedes como organizadores. Los escuchamos, Carlos. Claro, pues bueno, Fisura surge en 2019, noviembre, y fue una apuesta. Yo había perdido mis dos empleos como maestro, de dar clases de videoarte, entonces ya tenía bastante tiempo para elaborar un proyecto que pues desde hace mucho me venía rondando la cabeza, ¿no? Entonces este proyecto lo empecé a estructurar con Estefanía Díaz, que bueno, es mi pareja y es una artista también multidisciplinaria, y empezamos a darle forma un poco al proyecto de Fisura. Pero los antecedentes del festival pues se remontan a cuando Julio y yo nos conocemos tal cual, ¿no? O sea, yo con Julio hicimos muestras en un montón de lugares, ¿no? Como la Pulquería Insurgentes, estuvimos en Casa del Lago, estuvimos rondando un montón de espacios independientes,
no nada más con cine experimental, sino Julio mucho más especializado como en el arte sonoro. Y creo que pues más bien esa parte de gestión fue la que fuimos puliendo con el tiempo, pero fue por una necesidad de que tampoco había espacios para nosotros, ¿no? O sea, los espacios están para las grandes figuras o para la gente que está pues dentro de las cuestiones más mediáticas, pero nos tocó una época, Julio y a mí, si mal no recuerdo, creo que fue en 2012 donde Julio y yo nos conocemos, a través de tomar talleres no formales, ¿no? O sea, estábamos buscando una pedagogía no formal, y a través como de esos encuentros fuimos haciendo colectivos, no sé cuántos colectivos hicimos, Julio, previo a todo este rollo, y fue una labor como de producir muchísimo, hacer arte y buscar nuestros propios espacios, ¿no? Al final del día creo que sentíamos esa necesidad por abrir el entorno hacia otros lugares, ¿no? O sea, sí vivíamos la división súper grande, ¿no? De los artistas ya reconocidos que tenían los lugares, pero veíamos que venía una camada que no tenía esos espacios. Entonces también fue un poco organizarnos entre nosotros como amigos, ¿no? Como compañeros, y empezar a buscar esos lugares, y aparte no solo ser artistas, sino ser curadores, programadores, gestores, o sea, todo eso lo tuvimos que aprender con el tiempo, y pues fue una labor, pues por lo menos de que yo conozco a Julio, si el dato es correcto, 2012, han sido como 8 años de estar pues dándole, ¿no? No sé si tú, Julio, Pues es que la verdad éramos bien ñoños. Entonces nos juntábamos los sábados, porque imagínense, sábado, pues, ¿qué vas a hacer el sábado? Pues me voy a ir con mis cuates a leer textos de videoarte, ¿no? Entonces nos reuníamos con una bandita y entre amigos pues empezamos a producir. Luego a alguien se le ocurrió que un amigo podía poner su casa y entonces podíamos proyectar nuestras piezas. Y luego pasó que a lo mejor ya no era en la casa de un amigo, sino en el bar de otro compa. Entonces, de algún modo fuimos tejiendo red, ¿no? Y como bien dice Carlos, pues al final de cuentas aprendimos que la producción audiovisual no se limita como a la producción del objeto audiovisual como tal, ¿no? Como la película, digamos, sino que tiene que ver desde la producción del espacio, desde generar diálogo con aquel interlocutor, ¿no? Generar público, pues, generar interés porque alguien vea lo que estás realizando, ¿no? Entonces, desde ahí como que surgió todo este aprendizaje. ¿Y cuál fue, digamos, el reto mayor en estos últimos 2 años que yo creo que ya empezaron a germinar esta semilla para poder hacer un festival internacional? ¿Con qué se enfrentaron, no? Porque pues suena fácil decirlo, han picado piedra por 8 años, pero ¿cuáles son, pues, todos estos retos que se ponen en el camino para poder hacer un festival así? Pues creo que la parte justo ahorita de conjugarnos, la verdad es que el festival, por ejemplo, ha salido mucho también de la experiencia de vida que tenemos. Creo que Julio y yo venimos de la escuela, pues, más como de la filosofía de la Central del Pueblo, ¿no? De un poco también de Taniel, que tiene estas formas de pensar más el arte como arte vida. Y en ese sentido, pues nosotros nos conjugamos y conocimos, por ejemplo, a Sally en un taller que yo estaba dando, ¿no? Y nos dimos cuenta que el espíritu de Sally, por ejemplo, de cooperación colectiva, era fundamental. Yo estaba dando un taller con 4 compañeros que daban arte sonoro, danza, narrativa y yo cine, y nos dimos cuenta que la verdad ese es el tipo de persona que estamos buscando, ¿no? Alguien que pueda estar compenetrado con el otro y que genere diálogos y vínculos, y alguien que tenga esos intereses, pues siempre va a ser muy valioso. Julio lo venía trabajando pues incluso previo al festival, porque él tiene un proyecto también que está
como conector de comunidades a través de la imagen en movimiento, a través de del RULE, y bueno, ya para no hablar por Julio, que ahorita nos cuente, pero creo que hemos estado buscando más bien como esos pretextos entre la vida y el arte, ¿no? Y pues básicamente creo que os hablo un poco de los tres. Creo que partimos más bien con una cuestión de valentía, ¿no? O sea, como que ya no tenemos nada que perder, o si bien ya lo hemos perdido todo, y ha sido súper complicado. O sea, la verdad es que dedicarte al arte de tiempo completo es una cuestión complicada, por lo menos aquí en el país, ¿no? Entonces, básicamente creo que el reto pues fue caminar como siempre lo hemos hecho y resolver con lo que tenemos en el aquí y en el ahora, ¿no? O sea, y con la conexión humana. O sea, festival se fue entretejiendo con ellos en ese sentido. Yo creo que es más importante, por ejemplo, la conexión que he tenido con Sally, con Julio, que más allá que plantear los objetivos del propio festival, porque creo en esa fuerza de compañerismo que está ahí y que pues venimos también de un espacio a contracorriente, ¿no? Y que justamente... Perdón. Sí, que justamente, como bien dice Carlos y bien nos comenta Julio, en México se vive una gran necesidad, bueno, no sé si nada más en México, pero al menos aquí sí es un hecho, que se vive una gran necesidad de digamos, de búsqueda y fortaleza de espacios para proyecciones de este tipo, ¿no? Porque no están tan abiertas al público, porque no son tan accesibles también, ¿no? Y no porque tengan una cuestión, una barrera económica, sino porque por toda la concepción del cine hegemónico que ya traemos como insertada en el inconsciente colectivo, pues ya es como más difícil de acercarse a este tipo de cine, ¿no? Entonces ahí es donde se conjuga totalmente esta valentía, ¿no? Como bueno, ellos se conocen ya de muchísimos años, ¿no? Con esta valentía que traen formando las muestras como a la par de ir como abriendo y creándose estos espacios, pero ¿por qué no hacerlo más grande y por qué no apostarle a, pues, un poco a pues sí, a lo grande, ¿no? Valga la redundancia, a que no nada más es un espacio en el que nada más es para compas, sino también es un espacio donde todos somos recibidos y todos podemos estar como en esta comunicación e interpretación constante. Súper interesante todo lo que comentan, chicos, y creo que han puesto sobre la mesa piezas fundamentales para justamente esas nuevas generaciones que están también intentando generar, pues, movimiento cultural, que están tocando puertas, que están creando. Y bueno, ahorita pues ya nos van a comentar cómo les ha ido en esta primera edición y también algo muy interesante, los públicos, ¿no? Es decir, ¿está la Ciudad de México preparada para recibir un festival de este tipo? ¿Qué públicos hay? ¿Cuáles son los espacios? Yo creo que nos ha ido súper chido. Como que justamente estas herramientas de la virtualidad, si de algún modo cambian el panorama, ¿no? Y es bien diferente, por ejemplo, producir en un espacio, porque hay que sacar permisos, hay que gestionar, hay que... es mucha chamba de logística, ¿no? Y de producción, a diferencia, por ejemplo, de lo que implica trabajar en redes, que de algún modo no solamente facilita esa chamba, sino que además facilita la conexión con lugares verdaderamente remotos, ¿no? Entonces eso, por un lado, ha sido súper chido, como poder generar ese encuentro con tantos artistas, con tantos creadores de un montón de lugares, y por tanto, pues, eso es un montón de experiencias, ¿no? Reunidas. De algún modo, eso a mí me hace sentir como muy feliz por toda esa chamba que hemos estado haciendo. Y de los públicos, no sé, creo que por ahí incluso ya se han armado algunos deals, ¿no? Para seguir presentando. Y sí, justo en ese sentido, o sea, no nada más es como
digamos que de la experiencia que ya traíamos con anterioridad, pues sí, la pandemia nos enseñó mucho a vivir también como en el presente, ¿no? Y en el presente totalmente, porque aunque nosotros estemos planeando, que yo me integré recientemente, ¿no? Pero ya Julio y Charlie traían como una visión o una planificación para lo que era esta primera edición y viene la pandemia y te rompe todo, entonces... En ese vivir en el presente también hemos aprendido que justo, digamos que con las herramientas tecnológicas, o sea, sí es mucho más sencillo resolverlo en el momento, ¿no? Resolverlo no en el momento, sino con menos tiempo de anticipación, pero que al final del día tiene que ser con un nivel, digamos, como de estrategia de la misma calidad que si estuviera planificado con muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que ha sido como un reto, porque también estar buscando como en las búsquedas de horarios, ¿no? De dónde podría ser como más, mejor recibido una proyección, que al final del día, pues, digo, están como estas cosas ya establecidas, ¿no? De tráfico de datos y todo este asunto, pero como estamos en pandemia, pues todo eso se rompe. Entonces, insisto, ¿no? Tiene que ver con esta ruptura de rutina, digamos, pero también el reaprender y que tiene que ver totalmente con... Bueno, a mí me gusta decir mucho esto, ¿no? Que tiene que ver con con la esencia del propio festival, con lo experimental y con ajustarse y explorar, estar abiertos a esta exploración. Y en cuanto a... Bueno, no nada más en cuanto al público, sino... Sí, en cuanto a públicos, pero también por el lado de las charlas, pues el hecho de que sea virtual nos ha dado chance de llegar a muchos más públicos, no solo por el lado del público que nos ve en Facebook, sino también porque se puede conectar con mayor facilidad con los propios artistas, con los directores que conforman la selección oficial de la muestra del festival. Entonces, pues rompemos esa barrera geográfica, esa barrera de las latitudes, entonces creo que se vuelve mucho más rico y como bien menciona Julio, ya hay varias conexiones que se están creando y que es un, bueno, ya Charlie nos hablará más de ese fin tan, tan bello que tiene en Fisura. Sí, pues básicamente un poco justo hablando como de los inicios o de lo que nos marcó un poco a Julio y a mí, y un poco yo traté de compartírselo a la generación de Sally dentro del taller que está impartiendo, era pues, creo que nosotros nos educamos a través de la vinculación, o sea, creo que nosotros siempre asumimos que la vinculación es nuestra mayor fortaleza, y en ese sentido el tejer red incluso es más importante que el propio festival, ¿no? El festival acaba y termina, y nos vamos a nuestra casa. Lo importante es la red, es que de repente tenemos un cuate como, no sé, voy a mencionar uno de los artistas, Chihiro Ito, que está en Japón, que aparte de trabajar con medios audiovisuales, trabaja con poesía, y de repente Julio tiene un proyecto sonoro donde incluso existe o sea, es un espacio de posibilidad, ¿no? Que se ha logrado, que decir... Ok, aquí están los artistas, estamos a distancia y las tecnologías, incluso a pesar de la barrera del idioma, ya están puestas para que podamos trabajar desde diferentes lugares. Y yo creo que también eso lo ha recibido muy bien el público, o sea, creo que nos ha ido bastante bien. Logramos abrir, creo que la frontera, no solo con el público, la audiencia mexicana, que es una de las que más nos importan, y que también de forma paralela pues nos están viendo en otros países, ¿no? Que los mismos artistas están haciendo esta bola de nieve, incluso pues, no sé, o sea, nos ha tocado mensajes de ciertos curadores que están viendo el festival, ¿no? A través de esta modalidad en línea, que de haber sido, digamos, presencial, a lo mejor, pues, no se puede. Entonces yo creo que eso ha sido la ventaja, creo que va creciendo, va incrementando, y un poco creo que la magia es de que nosotros creemos que el cine experimental y en general el arte no pertenece a medio, a grupos específicos, elitistas, eso es una tontería, ¿no? Hablamos de la vida con la vida y del derecho que tenemos todos de expresarnos
así sea con un teléfono celular, con el álbum familiar, con lo que tengas a la mano. El cine experimental es un acto, es una fuerza, es una necesidad de expresarte, ¿no? Y en ese sentido, creo que es lo que tratamos también un poco de compartir, ¿no? Como empezamos nosotros, haciendo cosas con lo que teníamos al alcance. Ya que tocas este tema, Carlos, es el momento de que nuestro público conozca justamente en esta primera edición qué tipo de trabajos van a poder ver, cuáles son los que ya se están difundiendo, quiénes son los artistas visuales, audiovisuales que empezaron a participar ya de lleno, qué es lo que nos podemos esperar de esta primera edición de Fisura. Julio o Sally, los que quieran. Pues bueno, hasta el momento llevamos 7 programas que más o menos están conformados por, bueno, son cortos, medios y largos de diferentes, digamos, tiempos, pero prácticamente la proyección es de 1 hora, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos aquí al gran director y curador de estos programas, Carlos Cruz, que es el que de alguna forma nos, pues le da esa composición o esa guía, digamos, para poder observar estos programas. Todavía faltan algunos más por estar proyectando, digamos que estamos a un poquito como a la mitad del festival, todavía estaremos teniendo más proyecciones, de igual forma todo por medio de Facebook, y no sé por ahí si Julio quiere hablarnos de con mayor profundidad de lo que estamos viendo. Pues yo nada más quería comentar otra cualidad del trabajar en la virtualidad es como la capacidad de documentar la memoria, ¿no? Entonces, eso nos da la ventaja de que todas las muestras que hemos realizado todavía se pueden ver, ¿no? Y todavía se pueden reproducir en las redes. Entonces, de algún modo, eso nos da un alcance pues mayor todavía, ¿no? No solamente en el acto en vivo, sino también como ya el objeto en forma de memoria. Súper interesante, y justamente pues el programa que han preparado para esta edición de Noche de Museos se llama Memorias del Futuro. Digo, cambió un poquito en cuestión de la estructura o de las piezas que participan, pero por favor, Carlos, háblanos de lo que prepararon especialmente para el público del Museo Archivo de la Fotografía y de Fisura, que ahorita, bueno, son los que están siguiendo más este conversatorio. Sí, pues bueno, este programa se preparó de una manera especial. Muchas de estas piezas ya se proyectaron. Y pues bueno, hay una que todavía está por proyectarse, que es la de Yolanda Yepes, que se llama ¿Quién soy? Este programa se compone a través del concepto de la fotografía, ¿no? De la imagen fija. ¿Cómo la imagen fija o la imagen fotográfica puede ser explorada dentro de los medios audiovisuales, ¿no? A través del álbum familiar, por ejemplo, una de las piezas que vamos a ver tiene que ver con recurrir a las fotografías como una especie de catarsis, ¿no? Alguien que toma algunas fotografías y empieza a vaciar una visión sobre su historia, ¿no? Otra de las piezas tiene que ver con un poema zapoteca, que se va conjugando con una experimentación del cuerpo, pero va soltando ciertas fotografías que van condensando el poema, lo van potencializando, ¿no? Hay otra pieza que tiene que ver, bueno, nosotros también vamos a presentar un poco de nuestro trabajo, que es el caso de Julio y yo. Y en ese sentido, pues vamos a ver, yo presento una pieza que se llama Revista, que es un trabajo experimental sobre un documento de una revista que se llamaba Lupita, que conseguí en La Lagunilla por un precio de 25 pesos, y esa revista la empecé a transformar, ¿no? Esas imágenes fijas empezaron a revelarse a través como de una idea o una guía que nos propone un filósofo que se llama George Didi Huberman, que es como aproximarnos que también la imagen nos piensa a nosotros, ¿no? Cuando nos estamos frente a ella, y que no solo somos nosotros el,
el sujeto que la imagina, que la examina, sino que también la imagen nos examina a nosotros mismos. Y se llama Memorias del Futuro justo porque parte de esta parte de la imagen fotográfica, ¿no? Y esto se complementa con una pieza de Julio que se llama Poema para Lore. Julio. La carta de Lore se llama. La carta de Lore. ¿Y nos puedes contar un poquito como de esta pieza, Julio? Pues es justamente, esta pieza surgió a partir de un ejercicio que realizamos en un taller de videoarte que estamos haciendo en el RULE. Es ahí, ahorita me aviento de comercial. Pero básicamente la idea era que cada quien tenía que contarle un secreto a alguien más dentro del grupo, ¿no? Entonces, mi tarea fue representar o reinterpretar un secreto que me compartió Lorena, y de ahí surge esta pieza, ¿no? Como de la reinterpretación de un secreto que técnicamente nadie conoce, ¿no? Entonces era como contarle el secreto al mundo, pero a partir de otra persona. Y nada, pues la música la hizo un gran amigo, Fabián Ávila. Ojalá pues les guste la pieza. Ya platicaremos de ello. Pues, ¿qué les parece, Carlos, si nos invitas a ver este programa tan especial que han preparado? Y regresando, pues ya cerramos justamente con todos los links y los vínculos para que el público pues esté cada día más atento a Fisura y para que conozcan pues de todo esto que estamos hablando. Totalmente, pues bueno, los invitamos a todas y todos a que disfruten de este programa, Memorias del Futuro, un programa que explora el trabajo de la imagen fija, pero también justo como comenta Julio, pues es un programa que también tiene que ver con lo personal, ¿no? Es decir, con las cosas de nuestra vida cotidiana, nuestras propias historias, inquietudes. Y creo que en ese sentido se entrelazan todas las piezas y pues esperamos que lo disfruten y que pues bueno, si tienen algún comentario o alguna pregunta, pues con todo gusto podemos explorarlo. Solo me gustaría mencionar a los autores, que sería ¿Quién soy? Que es Yolanda Yepes, México. Tenemos Moira de Victoria Gaspar y también Yolanda Yepes. Tenemos, bueno, Julio Rojas y yo nos fusionamos un poco también para hablar más bien como de nuestro trabajo y creo que es la mejor forma de hablar de Fisura. Julio presenta Carta para Lore, yo presento Revista y una pieza que se llama Kairos, que es un collage audiovisual. Y pues nada, eso, disfrútenlo. Negra que poco a poco, tímidamente, salió de su caparazón. Soy un todo que se complementa de otros, una porción en la historia de unos, una pesadilla en la de otros, una fuente de amor incondicional para los míos. Soy un fragmento de carbón que fue iluminado por dos estrellas que brillan por sí mismas.
Soy consecuencia de sus soledades que se unieron y se volvieron una. Soy la resulta de sus esperanzas y sus miedos, de su amor y desamor. Soy un grito, una mirada. Soy hija, soy nieta. Soy madre, soy hermana. Soy quien soy, quien soy. Soy una decepción, una sonrisa. Una travesura, una risa inocente que se escurre entre las rocas del tiempo, que se va filtrando en el alma, no se pierde, no, se atesora como un recuerdo bello, como un recuerdo triste de remembranzas dolorosas, de memorias antiguas, eso soy. Soy quien soy. Esa perlita negra, ese carbón que dio luz, esa suma de fuerza, amor y un tanto de locura, de esos ingredientes, de esos aparecí en este mundo y qué dejo, cuántos corazones he tocado. Dejo un legado en mis frutos preciosos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuánto? Pero eso soy. Soy quien soy. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Yeah, mama. Yangi, gyu, I, o, con familia aquí. Nagwema, yeah, mumpo, bata, con ni fe, ya, kofu, con desmota, ni ama, ne. Oi, fa, I, o, oi, kwogu, o, fa, I, pikia. Un domingo. Oh, mun emo descansar, mulun ni cine, o van ni me visitar, prima kia, con delfina rua, nunca le honte de me con vuelta, la con malo diferente, luce, sin se que fue. Mu fu he calle, go ka fu fe ciudad, se mulun uzi, bakango ia, luce, sen ze ka fu, historia kia, guea, el 15 de enero, navani guia, munitu mun, tuwaji munitu mun, dia 13, hun ho. Eke mun
na ni yea con pasajero. Si shun kia na ni yea na ni con su juguete kia como ro onye ma kaku ma go con si min y kafu ni na kuya le na ni ama ne. Kisuyo na agate, kisanda gusiandu na, nangagnyou bishou selu, disayosho bishosegolalu, girani mavisia kachikali i, nisaru natigesa mastale jibibani, tinayaga nigmanabana vinitila de bandaga. Kisuyo na agate, tinanga tishumishura kanibiruna, Bisho se venda boa. Venda ni godo diuji. Venda ni bicharu ati leshu. Leshu ni gushite geu. Geu ni gubili chibisu. Shinabisu ni rindani lushishe. Shkipilungana. Nekisuyu gate. Nekasaku shoma giratu se. Kisuyu na agate. Siuti shuba. Gachila de gichi nulu nesa. Dani gichi si sabigeta, nella gisandi genda navani, nella gaka geta skenda nu, nella gisabini stisha nu, nikisuyu na agate, tisaka nu naripa, tisabani nu shachi, tiriunda sti nikisati, tisaka nu la nu neli, nekashini shini nu, neshugishi luyu, niguni bisacha nisado, Nesakanu estale lashido. Nased sichis kenda vinisa. Thank you.
Bueno, pues ya regresamos de ver este programa tan, de verdad, tan fantástico, increíble. Platíquenos qué les pareció, por favor, y escriban, por favor. Aquí están los organizadores de Fisura, Festival Internacional de Cine y Video Experimental. Y bueno, me gustaría escuchar a Sally y a Julio, ¿cuál ha sido su experiencia real de participar en este festival? ¿Cómo se han acoplado? ¿Qué es lo que, pues, a ustedes les ha llenado de Fisura? Julio, ¿quieres comenzar? Híjole. Pues para mí ha sido como muy divertido. También ha sido cansado, ¿no? Porque aunque no lo parezca, trabajar en la computadora, pues es bastante más cansado de lo que... del simple teclear, ¿no? Con los dedos. Entonces, pues, de algún modo, si ha sido una chamba, por ejemplo, en mi caso, pues, yo estoy haciendo el streaming y estoy moderando algunos conversatorios. Entonces, pues, sobre todo, como que a mí me ha gustado la parte de descubrir estas herramientas tecnológicas, ¿no? Y hay unas herramientas muy chidas que te permiten hacer, por ejemplo, broadcasting, que te permiten hacer justamente transmisiones en vivo. Entonces, pues de algún modo a mí me ha llamado mucho la atención porque también creo que son las herramientas del hoy y del mañana también, ¿no? O sea, de algún modo hay que aprender a convivir con ellas. Digo, yo no estoy diciendo que me encanten del todo, ¿no? La verdad es que siempre, siempre es mejor el apapacho humano, ¿no? ¿No? Por así decirlo. Pero sí es bien cierto que también son las herramientas con las que contamos ahorita y parece ser que vamos para allá, ¿no? Entonces, para mí ha sido chido pues trabajar con estas nuevas herramientas. Ha sido muy, muy bonito. A mí me gusta mucho la tecnología, entonces como que me ha gustado mucho relacionarme desde ahí. Ok, ahora sí, Sai, por favor. Claro que sí. Pues creo que algo que quiero rescatar muchísimo y que creo que, bueno, al menos no lo he visto tan de manera notoria o sí, tan directa en otros festivales que se están llevando de manera virtual, es este tema de romper las barreras, no solamente, ya habíamos hablado de las latitudes, de la geografía, sino también del idioma, ¿no? Entonces creo que en ese sentido me parece que tanto como organizadora, bueno, productora en este caso, como para los propios espectadores, creo que es una idea genial o bueno, alguna propuesta que está, bueno, que se está haciendo aquí en Fisura, porque pues permite que se esté, que este tipo de cines, el cine experimental, digo, para cualquier tipo de cine, pero en el caso de nosotros, llega a muchísimo más personas, ¿no? Y que justamente estamos como en esa resistencia y reapropiación de incluso del propio espacio digital en el que pues hay una convivencia, digamos, mucho más fluida, ¿no? Eso por el lado, como, insisto, como tanto como del lado de la organización y creo que es genial sobre todo para quienes nos están viendo. Y ya como por el lado, pues como realizadora, pues conocer, ¿no? Creo que una de las bondades más grandes como organizadores de un festival, pues es ver qué otras cosas se están haciendo alrededor del mundo, ¿no? Porque pues a lo mejor podemos tener a los grandes exponentes de como un poco de mayor fácil acceso, pero al momento de estar observando todo lo que está sucediendo, todo lo que se está realizando en este año, aparte un año crucial, ¿no? Para todo el mundo, entonces pues creo que tiene una bondad maravillosa en ese sentido y que aparte pues a nosotros ya como realizadores, explorándonos como realizadores, pues nos permite también conocer, vincularnos como bien lo propone Charlie, ¿no? Tanto con los mismos artistas como para conocer qué otras posturas y qué otras visiones existen. Y nada más ahí para complementar el comentario de Sally, pues decir que hemos privilegiado, ¿no? La lengua española, pues porque pensamos que nuestros públicos son también públicos de acá, del cono sur, ¿no? Entonces, sí estamos bien abiertos a dialogar también con todo el mundo, pero sin olvidar que de algún modo, bueno, usamos la opción del traductor justo para no privilegiar pues lenguas dominantes, ¿no? Por así decirlo, pues, ¿no?
y de algún modo, pues también como no, para no generar pues separatismo, ¿no? En nuestra audiencia. Pues muy congruente es todo el concepto del festival, y sobre todo creo que lo más chido es que está al alcance de un clic. Platícanos cómo podemos acceder justamente para poder ver los programas, Charlie. Sí, bueno, Sally aquí, ella es la que la que domina mejor esa parte. Bueno, pues pueden acceder a través de, incluso si quieren googlearlo, Fisura Festival Internacional de Cine y Video Experimental, les va a aparecer justamente en Facebook, ¿no? Estamos llevando a cabo todas las proyecciones por medio de nuestro Facebook, en transmisiones en vivo, como aquí también lo estamos haciendo, y es Fisura Festival Internacional de Cine y Video Experimental. También digamos que tenemos nuestras redes alternas, que son Instagram y Twitter, que son digamos nada más para darle difusión a lo que vamos a estar proyectando cada, digamos, con anterioridad a cada proyección, que es @fisuracine en ambas redes, y pues prácticamente ahí es donde nos pueden encontrar. Y pues las proyecciones se hace aproximadamente una o dos proyecciones por semana, dependiendo de cómo estén las actividades, y pues usualmente son los en viernes o sábado a las 5 de la tarde. Sí. Maravilloso. Ahora, por favor, platíquenos de también estos proyectos que están, pues, como satélites o otros proyectos también interesantes que están generando ya desde lo personal o también con otros colectivos, porque hay cosas bien interesantes. Sí. ¿Quieres comenzar tú, Charlie, con los proyectos alternos? Sí, pues, bueno. Básicamente nosotros, Julio y yo, hemos dedicado a la docencia, ¿no? Nos convertimos en talleristas. Desde mi lugar, yo sigo mi producción audiovisual constante. Ahora estoy trabajando mucho con el collage, con la imagen digital, un poco destruir también un poco las piezas anteriores que venía trabajando. Estoy trabajando mucho con el collage, con la animación digital. No estoy trabajando con animación tan pesada, sino para mí solo un gesto, ¿no? Solo mover un pequeño objeto, pero darle, atribuirle conflictos a ese pequeño movimiento. No estoy pensando, o la vida que yo he pensado no ha sido una vida, pues, como tal, ¿no? De no vivirla. Creo que el arte, y nosotros tenemos que vivir nuestras propias vidas, ¿no? Tenemos que pensar también en esas formas de explotación, y en ese sentido, las formas que estamos, o que yo estoy planeando, pues tienen que ver mucho con películas que hago con mis alumnos en una tarde, ¿no? O sea, no necesito más, necesito 2 horas y bueno, Sally fue muestra de ello, ¿no? En 2 horas vamos a hacer una película, como nos salga, tal cual. Ese tipo de proyectos son los que a mí me están prendiendo mucho, porque creo que ante la situación que nos invade de pandemia, pues no hay una garantía absolutamente de nada sobre la vida, ¿no? Entonces, estos procesos que nos han venido metiendo superindustrializados, planificados, donde todo tiene que resultar perfecto, es algo que yo por lo menos estoy desechando y quiero seguir descubriendo, ¿no? A través de los errores. Y pues ahora estoy trabajando como tallerista, estoy dando talleres de videoarte, de video experimental o cine, pero va encubierto, ¿no? O sea, no, nunca he enseñado un taller de cine, nunca he enseñado a hacer encuadres. Más bien, en ese sentido, pues es un título tramposo para meterlos al otro cine, ¿no? Ese ha sido como mi onda. A ver, Julio, platícanos, por favor, y por ahí sabemos que tienes una, pues también una participación con nuestros hermanos del RULE, Comunidad de Saberes.
Yes, pues yo es raro, ¿no? Porque en realidad yo soy músico y no sé por qué razón terminé trabajando tan directamente en el cine y el videoarte, ¿no? Un poco me empecé a relacionar con con el cine también desde la producción de sonido directo y música para cine, esas cosas, ¿no? Que son, digamos, que de manera profesional, quizá mis intereses más grandes, ¿no? De algún modo. Pero sí, en el Rule lo que estamos haciendo, estamos intentando construir una red de creadoras y creadores audiovisuales. Esta red se llamaría Yerbabuena y no es otra cosa sino un lugar de intercambio, ¿no? Que estamos proponiendo desde el Rule para pues, realizar proyectos, para aprender juntos, para desarrollarnos, para generar herramientas de trabajo, para conocernos, ¿no? Y entonces dentro de ese proyecto estamos haciendo un taller de video experimental también, que pues el año pasado fue su primer ciclo, digamos. Y este año pues estamos arrancando apenas en el mes de enero. Entonces, pues si alguien está interesado, pues es un espacio libre, gratuito, todas y todos están invitados y pues la onda es ocupar el espacio para crear. Eso. Muy bien, pues por último, Sari. Claro que sí, pues yo quiero hablarles ahí de dos cosas, pues justo como de primera mano, como exploradora de, explorándome como realizadora, que justo ahí el gran aprendiz de nuestro maestro y director Carlos Cruz, que justo pues esto que mencionaba, ¿no? El hacer cine o hacer algo, digamos, en cuestión de una tarde, no necesariamente tienen que ser las grandes producciones, pero sí considero que en esta parte de explorarme como realizadora, pues es un poco aprender a sublimar la catarsis, ¿no? Digamos, a plasmar todas esto, todas estas sensaciones que vivimos con el día a día y que tiene que ver con este tema del cine experimental, el cine independiente, ¿no? Entonces, por ese lado, estoy trabajando por ahí en en un pequeño cortito que digo, ya me tardé bastante bajo la... Perdón, se Qué escucha un música, poquito. estuvo genial esa entrada. Es para que vean que estamos completamente en vivo, así que escuchamos. Sí, y bueno, pero bajo la lógica de Charlie ya me tardé un poquito, pero bueno, queremos hacerlo lo mejor posible, ¿no? Y en ese sentido, pues explorarme como, pues justo como realizadora y que a la par que como ya lo mencionábamos aquí con el tema de Fisura. También con la experiencia del otro festival en el que he estado colaborando, bueno, en el que colaboré en años anteriores, pues también veo una gran necesidad de crear espacios de difusión, de distribución de alguna forma de cine. Entonces, pues también estamos en la planeación, o bueno, estoy en la planeación, todavía no tiene nombre el proyecto, así que mejor les diré mis redes personales para que cuando ya dé luz este proyecto. Es un festival de cine hecho por mujeres. Entonces, pues les paso ahí mis redes para que cuando al fin vea la luz del día, pues ya por ahí puedan estarlo siguiendo, puedan inscribirse a la convocatoria, que yo espero que no más de 2 meses ya esté abierta. Son arroba salioros con Z y guión bajo foto en Instagram y salioros tanto en Twitter como en Facebook. Y bueno, le paso también la palabra justamente de nuevo a Charlie para que nos mencione un proyectito más. Sí, se me había olvidado comentar también un proyecto que estoy trabajando y que es muy importante. Estoy trabajando en un festival que se llama Elioson Poetry Film Festival. Estoy como cofundador. La directora es Alejandra Estefanía y es un festival muy hermoso que está poniendo como receptor todos los trabajos de poesía audiovisual del mundo. Han llegado unas cosas hermosísimas también a este festival. Se ve mucho la diferencia entre Fisura, que es una búsqueda que tiene que ver con las estéticas, con conceptos, y aquí literal se trabaja con la poesía, ¿no?
es un festival abierto incluso a géneros como el documental o la docuficción, pero que tengan como principal ingrediente la poesía audiovisual. Hemos recibido cosas hermosas y tuvimos la fortuna de charlar también con grandes poetas audiovisuales o que están tratando de expandir esta idea de la poesía que nadie puede tocar, pero que de repente dentro de los medios audiovisuales, pues la puedes llevar a otros lugares, ¿no? Entonces, los invitamos también que sigan este festival, ¿no? Que también se está presentando semana con semana, y van a descubrir proyectos fantásticos. Hay una producción brutal, nos dimos cuenta en Fisura y en Helios, que es una... tenemos arte, ¿no? Tenemos arte. Van a aparecer aquí abajo para todo el público que está viendo este conversatorio todas las los links que han comentado nuestros participantes para que los sigan más de cerca y para que pues se adentren a estos mundos tan libres, tan autogestivos, también tan sugerentes para la mente, para la creatividad, y para que le echen pues un ojo y un oído también a todo. Pues la verdad es que ha sido un conversatorio bien interesante, Carlos, Julio, Sally. Estamos muy contentos, tenemos una buena recepción y pues no nos queda más que agradecerles de verdad por esta noche de museos. Ustedes son nuestros padrinos de este 2021, que esperemos a todos nos vaya mejor y que la pandemia pues ya no haga tanto de las suyas, hay que seguirse cuidando. Y pues nada, les cedo la palabra para que terminen, para que le den también pues el agradecimiento al público que le está dando like, que le encantó también pues las piezas que acabamos de ver. Adelante. Pues nada, muchísimas gracias de nueva cuenta, agradecerles muchísimo a ti, Daniel, al museo, a la noche de museos, al Museo de la Fotografía por invitarnos, por darnos este espacio y pues esperamos que sigan fluyendo los proyectos y los esperamos a todos a que nos estén siguiendo en las próximas proyecciones en Fisura. Julio, ¿quieres...? Pues nuevamente como agradecer a Daniel, a todo el equipo del Museo de la Fotografía, por la invitación y por el apoyo. Nada, pues recordarle a la gente que nos está viendo que estamos como bien contentos de, en principio, de estar acá y luego pues de establecer diálogo, ¿no? Y pues eso queremos, como seguir platicando con ustedes. Ojalá, si se anima, pues échenos un mensajito. Búsquenos en nuestras redes. Y sigan nuestros proyectos, por favor, no sean malos. Y pues muchas gracias. Totalmente. Pues igual creo que los agradecimientos, ¿no? Estamos muy, muy felices, muy contentos de estar contigo, Daniel, con el museo. Agradecemos mucho a la audiencia que nos está viendo en estos momentos. Y de verdad estamos muy complacidos de compartir esta pequeña muestra con ustedes. Y me gustaría cerrar mi participación con algo, ¿no? A todas las personas que nos están viendo en este momento, el cine experimental está más cerca de lo que todos creemos. El cine experimental es el cine que yo creo, está cerca de la gente. Se hace con los medios que tengamos a la mano. No necesitas y no tienes que depender de grandes presupuestos económicos. Puedes aventurarte en explorar tu vida, puedes explorar todo un familiar, puedes explorar los colores que te rodean, tus sueños, puedes explorar la posición política que habitas. Y es un cine que lo puedes hacer con tu celular. No necesitas absolutamente nada más. Y va a estar abierta la convocatoria a mediados de febrero para que todas las realizadoras y realizadores mexicanos puedan enviar su trabajo.
la inscripción para trabajos mexicanos va a ser totalmente gratuita durante 2 semanas y media. Entonces, vayan preparando algo, vayan preparando un proyecto, es una excelente oportunidad donde pueden fusionarse con, no solo con los grandes artistas de estos medios, sino con la conexión humana, ¿no? Eso ha sido el pretexto, conectarnos entre nosotros. Entonces, manden, elaboren algo, háganlo en una tarde, sean ese espíritu libre que está buscando el cine experimental, y ya dejémonos de pensar en ese cine que de verdad no tiene nada que ver con nosotros. No tenemos, se necesitan millones para hacer una película como la que vemos en los grandes consorcios. Hagamos con lo que tengamos a la mano, lo que tengas, exprésate de forma creativa y libre. Esa con lo que quería cerrar. Carlos, se nos está acabando el tiempo, pero muchísimas gracias, Carlos, muchísimas gracias, Julio, muchísimas gracias, Ali. Y esto es Fisura, y esto es el Museo Archivo de la Fotografía, Noche de Museos. Denle replay y compartan, por favor, este conversatorio, y háganle caso a Charlie, la libertad creativa siempre.